Un extraño suceso que alteró el orden público se registró en la Avenida La Esperanza por el sector de Piedras Azules, donde en video se puede apreciar a un grupo de mujeres trans agrediendo a una persona de sexo masculino que al parecer se movilizaba en la camioneta que se ve en las imágenes. El sujeto intentó marcharse en el vehículo y fue entonces cuando le lanzaron piedras y otros elementos que causaron daños al automotor. La comunidad vallenata exige más control ante este tipo de incidentes, ya que se vienen presentando de manera recurrente. Multiservicios y mantenimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantenimientos del Cesar SAS.